Bienvenidos amigos a un nuevo video de MTV. Vamos a ir a buscar unas buenas bajadas locas en MTV. Así que, como pueden ver, la subida no es nada sencilla. Curva peligrosa. Tranqui, tranqui. Desde aquí, amigos, hay una vista de la ciudad bastante cool. No sé si se aprecia en la GoPro, pero este mirador está bastante chido. Bien, por lo general odio los carros, no me gustan, pero viéndolo desde un punto de vista ciclista, creo que necesito un carro para traer más bicicletas y amigos. Por ahora esto es lo que hay, así que si alguno de ustedes me quiere donar un carro, bienvenido, yo lo recibo con gusto. Está haciendo sol, amigos, la banda llega un poquito más tarde ya que baja el sol. Pero yo me quiero regresar temprano hoy porque la temperatura en la noche baja, ha estado haciendo frío por las noches. No, mi casco, mi cámara. Necesito un camarógrafo, amigos. Esto no está bien. Ya se abolló mi casco. Bueno, como les decía, está bajando mucho la temperatura de noche. Y bueno, amigos, ¿qué les puedo decir? El sistema Bost de esta tijera, es decir, el eje pasante, es algo super cool, super cómodo, montas la llanta rapidísimo y ya estás listo para salir a darle. Así luce la negra actualmente con su nueva suspensión Cane Creek. Se ve bastante badass, 160 milímetros adelante, aunque bueno, es un experimento aún, ya que este cuadro, según las especificaciones, no está del todo diseñado para una suspensión como esta. Pero pues vamos a intentarlo, vamos a darle y vamos a ver qué pasa. Amigos, pues ya llegamos al spot. Debo confesar que es un poco difícil hablar con el full face puesto, pero es el único ángulo que tengo ahorita para mi cámara. Estos brincos son nuevos y al parecer los armó la gente de Pneumat Bikes junto con los locales. Se ve bastante cool. Wow. Se ve bastante cool y peligroso a la vez. Les tengo que confesar que aún tengo que practicar mucho para poder hacer esto. Así que vamos a empezar por lo básico. Vamos a buscar unos saltos más básicos. La vista de la ciudad desde aquí, amigos, es increíble. De hecho, este lugar me gusta mucho por eso, porque es fácil relajarse aquí. Por esa razón vale la pena cuidarlo. Amigos, ya lo había dicho en otro video, yo aún soy amateur en esto del enduro. No conozco aún mucho de este deporte, solo conozco un poquito de esto. Me estoy introduciendo poco a poco, he aprendido mucho este último año.
pero aún no tengo condición para subir. Les había dicho también en un video anterior, siempre que regresas el terreno ha cambiado demasiado. Justo ahora el terreno es muy diferente a la última vez que estuve aquí, lo cual obviamente pues hace que todo cambie, ¿no? Que vuelvas a empezar de alguna manera casi desde ceros. Bien amigos, pues vamos a empezar desde aquí. Sí da un poco de miedo la verdad, sobre todo porque esta vez me vine yo solo, así que espero que todo salga bien. A darle. Yeah. Nada mal, nada mal. Ew. Oh. Hasta ahora va todo bien, banda. Oh, es como volver a empezar. Oh my god. Oh. Verga, eso sí estuvo bien cabrón. Oh, estos brincos aún no me los sé. Oh my god. Yes. Oh, mis brazos. Mis brazos tiemblan, amigos. La adrenalina está con todo. Yes. Es mi primer bajada con esta suspensión, amigos, y es una locura porque se siente increíble. La verdad, yo no pensé que el recorrido fuera a cambiar tanto la experiencia, y se siente increíble, amigos. Se siente que vas volando. Literalmente sientes que vas volando, lleno de terror. Pero ese fue mi test el día de hoy. No planeo arriesgarme más porque vengo yo solo. Sería un poco tonto intentar algo más arriesgado, ya que aquí en el cerro realmente no hay nadie y no hay ningún paramédico y ninguna ambulancia que te pueda salvar. Estarán preguntando, ¿y qué piezas le has metido nuevas en estos 2 meses que no has hecho nada de MTB enduro? Pues bueno, como les dije, le metimos la tijera Cane Creek, la cual, como les dije anteriormente, tiene un rendimiento bastante perrón. El eje es de 15 milímetros de bloqueo, eje pasante, así que tuve que comprar una masa. Esta la compré en Mercado Libre, me salió muy barata, como unos 1500 pesos con envío. De este lado le metimos una nueva bolsita para llevar la herramienta y llevar una cámara, ya que una vez que subes el cerro es muy difícil encontrar un lugar donde parchar la bicicleta, sobre todo encontrar aire, así que le agregué este elemento para poder llevar una pequeña bomba.
De este lado le metí unos pedales de AliExpress, de Valero sellado. Me costaron unos 700 pesos mexicanos, unos 30 dólares aproximadamente. Y pues son de Valero sellado, están muy ligeros. Y el día de hoy estos pedales me salvaron la vida gracias a estos super pines metálicos. En mis stories de Instagram estoy subiendo constantemente todos los cambios que le estoy haciendo a la bici. Y por ahora estos son todos. No hay mucho relativamente, pero ha ido progresando poco a poco y eso me pone muy feliz. Y bueno amigos, en resumen, esta suspensión la pueden convertir. Ahorita está en 160 milímetros, pero ustedes la pueden convertir y recortarla hasta 100 milímetros. Incluye unos caps internos que obviamente van a ir cambiando ustedes. La ventaja de estas suspensiones es que ustedes les pueden dar la medida que ustedes quieran. Y bueno, creo que fue una excelente compra, pero lo sabremos dentro de los próximos meses para seguir checando el rendimiento. Por ahora estoy feliz con esta compra. ¿Qué onda amigos? Si se quieren armar algo de merca fina del canal, entren a nuestro sitio web boomriders.com. Esta bolsita está bastante cool para la bicicleta. Tenemos snack bags, hoodies, playeras bastante cool, así que a darle.